adelante. Pelotazo largo para número 7, Arthur, que después la tiraba, después de ganarle la espalda a Cándido y sin problemas controlaba Rochet. Ahora la tiene Nacional en ataque, se la lleva Cándido, intenta conectar con Zavala. Cándido la hace muy bien, toca para Castro de taquito, intentó para Zavala, el rebote lo tomó Carballo, arremete por la zurda, Carballo se metió en el área, lo rodean tres hombres, descargó para el colombiano Castro, lo va a encarar a Hurtado. Sigue en ataque Nacional, que quiere el primero, vamos por esta bolso, la tiene Cándido, lindo pase para Zavala, entró al área Zavala, Zavala y el pase al medio, lo tiene, ¡gol! Primer tiempo, Alfonso Treza, siempre luchador, metedor, querendón, corredor, pero le pedimos siempre esto, que pise el área, que haga goles, que mejore en este aspecto, y Alfonso Treza la manda a guardar a los 9 minutos, gran pero gran jugada por izquierda, entre Zavala y Cándido, Cándido y Zavala, que bien lo vio. Qué bien lo vio Camilo Cándido a Zavala, se metió por la zurda, pase rastrero el de la muerte, manotazo del arquero Clayton, y la pelota quedó bollando y con el arco libre, Alfonso Treza de Florida, llegan noticias en el Parque Nacional 1, Bragantino 0, arranca bien pegando el bolso, vamos Nacional, gritalo, Nacional nomás. Y un Nacional que parecía no tener vergüenza, no ponerse nervioso en entregarle la pelota a un Bragantino que la dominaba. Dominaba la pelota, territorio, y este Nacional, que decíamos, está agazapado. Gran pase de Cándido para un Zavala que pisó notable el área, la espalda del zaguero, el centro, y un Alfonso Treza siempre voluntarioso, siempre con garra para pelear por el equipo. Pisó notablemente el área, cazó el rebote, la mandó a guardar. Nacional pega en un momento precioso. El arranque del partido, se pone a ganar 1-0. Viviste el gol con pasión tricolor. Vamos Nacional, la sigue teniendo el Bragantino. Nacional no deja espacio, está bien parado en el fondo, con un 4-4-2 cuando defiende, pase filtrado que lo intercepta muy bien Camilo Cándido, y ahora intenta el contragolpe, Gigliotti pivotea para Zavala, picó Cándido, la tiene Castro, la pelota que la tiene Alex Castro, se frena y demora una enormidad y ya se abre Oquela y defiende otra vez el Bragantino, la tiene Carballo, Carballo que va, escapó, cucharió, notable, notable pase Felipe para Zavala, puede ser, Zavala adentro al área, querido Nacional, y dale, dale, bolso, dale, y dale, y dale, bolso, dale, explota el parque, Nacional 2, Bragantino 0, los 31 del primer tiempo, inteligente Nacional, cambiando de postura el entrenador en la estrategia, recostándose para encontrar espacios, siendo inteligente, así se le ganó toda la vida a los brasileños, metiendo, jugando, y siendo inteligentes para defender y contragolpear o encontrar espacio. Y ahí está Zavala, de gran partido. Y Carballo, realmente una jugada donde medio gol de Felipe Carballo. Lo rodearon entre cuatro. Cuchareó la pelota y le metió un pase bárbaro a Zavala que arremetió por la zurda. Y otra vez el asistidor Zavala, metiendo una pase al medio. Rastrero y Cándido apareciendo, sorprendiendo como si fuera un delantero. La puntió ante la salida de Clayton que quedó a media. Gana bien Nacional 2-0. Gritalo bolso. Copa Libertadores de América. Nacional que llega a 7 unidades. Mínimo sudamericana. Nacional lo más. Han sido 30 minutos muy buenos de Nacional.
jugando un partido inteligentísimo, encontró el primer gol. Lo que le faltaba era empezar a aprovechar, y aparecieron los dos mejores de Nacional para mí. Primero, Carballo, el que aparece primero para dar un pase notable para un Zavala que otra vez se junta con Cándido, que por la izquierda apareció lo mejor de Nacional. Esta vez Cándido pisando el área de 9 para meter en un momento clave del primer tiempo esta ventaja de 2 goles, que es pesada, en un partido parejo de Copa Libertadores. 2 goles es pesado. Un partido inteligentísimo de Nacional que tiene que seguir cuidando porque queda mucho todavía, pero 2-0 arriba. ¿Quién lo hubiera imaginado? Muy buen primer tiempo de Nacional. Viviste el gol con pasión tricolor. Cuando yo me pelota larga, saca la defensa rival, rechaza a Carballo, la tira para el Toro. El Toro que va a pelear, el Toro recepciona y le queda larga. La pelota la que controla Lucas, que sale desde el fondo, la quita, apoya con Nathan y sale Bragantino. Hay un detalle que no es menor, Zavala sigue en cancha, ¿no? ¿Cuánto van? 34 minutos del segundo tiempo. Se ve que le preguntaron, está bien desde lo físico, y todo indica que va a terminar el partido. Ahí enganche de la punta en media línea. Ojo con esta, pase bisturí. Para el jugador Dalerrando. Centro al área, Rochelli, el manotazo. Peligro, de frente, Hurtado, le pegó. ¡Ah, la mierda! La tiró. Saque de meta para Nacional, carajo, que sigue ganando 2-0. Al estadio vino todo el mundo. Vino Moreira, vino Corvo y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. ¿Cómo rinde ese jugador? Como Gladiator Pro, toda su línea completa, herramientas para profesionales. Gladiator Pro, somos socios en tu lucha. 35 de este segundo tiempo, gana el bolso 2-0. Se levanta la hinchada Nacional, que va a seguir en Copa Internacional, no con el primer objetivo, que no lo logró, no por hoy, sino por el partido pasado ante Vélez, sino que bueno, se va a meter en Copa Sudamericana, Mechi, a falta de 10 minutos. Yo me animo a decir que el partido está a pedir de boca. Una Copa Sudamericana que si hoy uno repasa los grupos, en el 90% de los grupos tiene como primero de serie, que son los que clasifican a octavos y que son los posibles rivales Nacional, argentinos y brasileros. Que no va a ser fácil, ¿no? No, por eso. Obviamente, digo, no es fácil la Copa Sudamericana tampoco, por eso ningún equipo uruguayo la ganó todavía, ¿no? Vendieron humo el año pasado y le hicieron 4 goles en la semifinal, ¿no? Entre ida y vuelta, 4 goles, ¿no? Con todo el humo que vendieron. Así que no va a ser fácil, pero bueno. Nacional va a seguir en competencia internacional. Es lateral que va a tomar el Kefi Almeida. Hiperviajes en sus 13 años los festeja con vos, viajando mejor precio, con la mayor seguridad. Además, con un 10% de descuento pagando con OCA hasta 12 cuotas. Abierto todos los días de 11 a 20 horas. 2-902-2233. Hiperviajes, el mejor precio está para viajar. Nacional en ataque con el Jonah. Jonah para Treza. Treza que desborda, levanta el centro, rebota en la humanidad de Ramón. Y es lateral para el bolso en ataque. Estirala tranquilo, ahora en el Edén. De domingo se juega y la noche comienza a las 21 y termina a las 11 de la mañana. Así como lo escuchás, 14 horas al precio de 2. No te olvides de pedir el desayuno. El Edén, Morrilli casi camino Carrasco, eledén.com.uy. La tiene el Puma, el Toro Fagundes. El Puma se retiró ovacionado y entró el Toro, que ahora generó este tiro libre a favor de Nacional. Mano, y es tiro libre para vos. Tiro libre para Nacional, ¿no? El tiro libre para el bolso en ataque. Los bolsos elegimos Óptica San Roque, 17 de julio, 13 de julio. Penal para Nacional. ¿Qué cobró Menchi? ¿Qué viste? Una mano, que a mí me quedó la duda si era dentro o fuera del área. En línea está diciendo el árbitro que es dentro del área, por eso termina cobrando penal para Nacional. Señoras y señores, el árbitro Roldán lo cobra a instancia de línea. En Óptica San Roque se ve que está ahí con los lentes bien puestos. Pase por Óptica San Roque y vea la diferencia claramente. Señoras y señores, hay penal a favor de Nacional y lo pidió el Toro Fagundes, pero Rochet se cruzó todo el campo de juego para decirle algo, Atención, Ahí habla Rochet con el Toro Fagundes. Y algo le dice, como que había la orden que lo patee otro, pareciera. Pero el Toro Fagundes dice, a mí no me la saca nadie. Sí, la pidió él, se la metió bajo el brazo con mucha personalidad. Cuando estamos viendo el replay así de la jugada, es ahí, al límite, ¿no? Al límite, dudosa. Mano hay, es clara, pero bueno, tantas veces, vaya por tantas veces, aquella contra Estudiante, vaya por tantas veces. Mano bien cobrada, señoras y señores, después la mano está bien cobrada, hay que ver si termina siendo adentro o afuera. Pero bueno, que lo discutan los brasileros. Acá hay penal para Nacional. Está para liquidarlo, para poner el tercero, para poder el gol, para poner el tercero. Vamos Nacional, vamos por esta. Le va a pegar a la pelota Fagundes. Le va a pegar a la pelota Fagundes sobre el arco, el Abdón Porte. Va el Toro Fagundes. Pegó en el palo, rebotó.
que se cuelga en el alambrado, que lo grita con Abdón Porte. Nacional 3, Bragantino 0. Clasificaciones, Copa Sudamericana para Nacional. Lo festeja el parque. ¡Nacional nomás! Y ahora sí, partido liquidado. Tantas veces me lo preguntaste en el segundo tiempo, por suerte, después de esta jugada, este penal, el remate de Fagundes, que con mucha liga, la pelota pegó en el palo, pegó en el otro y en el rebote le termina rebotando en la pala al arquero, termina entrando la pelota. Tercer gol de Nacional, que saca pasaje directo a octavo de final de Copa Sudamericana. Viviste el gol con pasión tricolor. Y